Eh, y cuando regresé, ahí viene el boom. Cuando okay. regresé de, de a, a clase. Pero ¿y cuánto, por ejemplo, cu qué tan frecuente subías videos? ¿O cómo lo hacías? Ah, ¿O subía. qué onda? Yo creo que como. O uno... sea, porque ni modo que uno al mes y no, no nomás tengo tres likes, pues no man. Uno no, pero si era así yo. ¿Uno al mes? O sea, no, no, yo creo que uno cada dos semanas, pero si no le iba bien, yo decía, no. Ah, ok. Ya no sirvo para okay, okay, tener okay. la autoestima muy baja. O sea, ¿cuántos dale? videos tenías para cuando ya saliste? Uy, uh, yo creo que unos no. Sí. sí, unos 10, 15 videos. Este, entonces. Ok. Cuando regresé a la, a la prepa. Pues ya, como que ahí tampoco tenía amigos. ¿eh? Cuando llegué el primer día estaba solo, así hasta les dije a unas niñas: Me puedo juntar con ustedes, que ya después me cayeron mal las niñas, ¿verdad? Pero en un principio sí que me puedo juntar con ustedes y al siguiente día conocí a una de mis mejores amigas y ahí me quedé. Pero dije: Voy a volver a hacer un video y lo empecé a pensar. Ahí si le pensé más. Dije: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empezaron los primeros exámenes. Este, este... Seca la boca el vino, eh... eh porque... Okay. O oh, porque estoy hablando mucho... Okay. Este... Estaba en la época de los exámenes... Y pues... Opas... Que todos estaban muy preocupados... Este... Por... Eh, pasar... O no pasar... Y entonces en ese momento en Facebook andaba muy viral un meme... De un niño que se llevaba una... Un santo... Al... Una... Una virgen o no sé qué era a la escuela que para que le ayudara a pasar el examen... Ok... Sí... Ajá. Y yo dije... Siempre he tenido la mente muy voladora, o sea, siempre es, me ha gustado mucho escribir siempre. ¿Escribir qué? Eh, cuentos, historias, okay. relatos. He ganado o sea, un poco. A, ma a, claro, o sea, okay. a mano, o sea, que el tiempo de a mano. ¿Es un hábito que todavía tienes? No, ya, ya no lo hago, pero siempre me ha gustado mucho. Mm. Este, Entonces dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y dije, pues me voy a aventar una canción para pasar el semestre. Si los, los campus lo van a estar viendo esto, a lo mejor hay unos que sí si lo vieron. ¿Qué son los campis? Así se llaman mis seguidores, Danilo. Ok, ok, ese dato no lo sabía. Ahora, okay. por campirana, o sea, yo ah, soy okay. la campirana. Okay. Entonces, yo a ellos los les campis. digo campis. Ok, okay Este... No me lo topé en ningún video, así que... No, no lo digo. Me metí uno en el live también y no lo vi. No, no no lo digo normalmente pero ellos ah, no okay. saben ellos saben okay. este, los los de huesos negros saben oh sí de, deja tú ahí estos videos pues ya no los alcancé a borrar danilo porque se hicieron virales okay. entonces eso sí está. Okay. o sea borraste lo más los que no pegaron. los que no pegaron los borré todos y, y así era ella cuando después bueno ahí voy este, sí. entonces dije voy a hacer una canción para pasar el examen entonces me empecé a inventar una canción de, con los Santos tuve el pecado mortal iba uh -huh. que me va a castigar a Dios mira porque yo empecé que no sé, está Ángel, que pase el examen, eso no rima, pero pues, a eso me sí. refiero. Entonces hice la canción y yo me acuerdo que ponle tú que iba a la escuela, era un jueves. Entonces yo subí el video en la noche y me dormí y luego no tenía datos. Entonces apagaban el internet en mi casa en la, la noche. Entonces yo subí el video y pues ahí lo dejé como nunca tenían likes ni nada. Y me fui a la escuela. Ni siquiera agarré el celular, ni lo prendí, ni nada Dani. Las sorpresas de la vida Y pues me dejé ir a la escuela y todo Y normal y así, y salí, llegué a mi casa Y me aparecía Ya cuando me conecté a internet De que muchas notificaciones Y yo dije, pues, ¿por qué? ¿Quién me fonó? Ya sé, oye No existía en aquel tiempo la función. Ajá, funación, no existía, no pero, existía Pero este, me metí y pues que el video ya llevaba como No sé, mil compartidas eso en Facebook. Sí, dije okay. uy, ya chingué, dije de aquí estoy, dije, me voy a agarrar a hacer pura canción. Entonces, okay. ¿te acuerdas que cuál fue la, la tonada que agarraste? Ay, es que nada más aplaudía, o, ah, sea, o sea, pero no que... era la melodía, no era de una canción. No, 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 claro que ah, okay. no. Original siempre. Ay, el que empezó okay, sí, el el a citando a Mario sí, 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 sí. Original siempre. Entonces, este, pues pego, porque primero llevaba a Tío Mil. Después 3000, después 5000. Y dije, no, de aquí soy Lolo. Rap para la que te cae mal. Y me puse unos lentes negros de mi tío. Y me inventé otra canción súper misógina en este momento. Si sí, yo creo que si subiera este video en este momento, me cancelarían. O sea, o sea rap para la que te cae no, mal. No, pero le decía cosas fuertes. O sea, groserías fuertes que obviamente ya. En groserías este fuertes aquí. Sí, o sea, denigrantes, la verdad. O sea, ya en este momento, o sea, imagínate. Pues no. O sea, no. si lo comparamos con Martillazo en el Ano, ¿qué tan diferente es? Ay, no, tampoco. Tampoco, mi rey. tampoco. Okay. <laughs> tampoco tan corriente. Ok. Este, okay no, okay, bueno, no. Este, <laughs> me gusta. Ay, Te la gusta. Lani ¿La canción... Flow no, la canción sí. Lani la, la, Flow no, para nada ahí, menos ahorita, ¿verdad? Ajá. Por el tema que trae. Pero pues no, no no ahorita, sino menos con sus declaraciones, diría ah, yo. vale. O sea, no, no, Porque no. Porque no es cosa de temporada, es cosa de. Siempre. Declaraciones. <laughs> sí, ah, okay. sí. Es eh. cosa de mentalidad. <risa> 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 O sea, bueno, no me gusta Danny Flow. Ay, sí, sí. Corrijo, este, bueno, el caso es que hice ese rap para el que te cae mal. También se hizo viral. Después rap para tu amiga. Sí, misoginia de la, dijeron. Rap para tu amiga, exactamente. Es que antes era muy así las redes. Yo creo sí. que se le permitía bueno, más. En general no las redes. Bueno sí, eso sí. Pero la sociedad. Ah sí. O sea, por algo se hizo viral, ¿sabes? Porque la gente conectó con eso. Porque el mundo estaba como en otro gente lugar. De ¿no? loca. <laughs> ah, pues tampoco. O sea, no, ¿qué, ¿qué año era droga? esto? ¿Es Yo creo que. Pues, ya hace unos. Sí, ¿qué? hace seis años. No, pues eran sí. mis inicios. Ajá. ¿Tú? O sea, apenas iba el movimiento woke, por así decirlo. ¿Cuál es ese? El movimiento de. Antirretrógrado. Ah, ok, no sabía. Ajá. Bueno, no. así es. No, no, sé, no, no sé cómo se le diga, pero así lo ubico yo como, okay. como el, 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 el mundo woke de que no, el que siempre trata de como establecer sus ideologías a la gente que no está metida en todo esto de la comunidad LGBT. Ah, okay. por Ajá, como que todo ese, ese, ese grupo. Ok. Así, así lo ubico yo coloquialmente. Ok, no Ajá. lo había escuchado. Ya, ya sé algo nuevo. Este, y ya, pues, empecé a hacer canciones. Pero ya después era como que pues ya no me gustaban, ¿no? O sea, ya decía... Ya había, yo creo que ya había agotado las ideas. No creo que ya no me haya gustado. O sea, ya como que... Ahora sobre qué canto, o okay? qué. Entonces, eh, empezó todo después. O sea, después de ese video, de otro video que te voy a platicar. Ya empezó el Aldo que yo creo que conocen ahorita. Pero pues ya más maduro, ¿verdad? Este porque... Eh, mi perrito. Que se come un, mis audífonos y mis certificados. Yo iba a buscar trabajo, iba a entrar, tenía 16 años, iba a entrar a una pizzería, entonces yo mandé sacar todos mis papeles y todo y que se los traga, entonces agarré mi celular y me puse a grabar y con el perrito que se llama Duque y yo de que mira se lo comió y todo y ese video estalló Daniel. Millones y millones de visitas. Y entonces ya es como que le dices a alguien de que los videos de Aldo, y a lo mejor te va a decir, no sé, y luego de que, que se comió el perro, sus certificados secundarios, sus audífonos, y así, ah, ok, ya. Entonces después de eso dije, ah, mira, o sea, si, si platico cosas que me pasan, que no me pasaban mucho, ¿verdad? pero había tenido una infancia más en la sierra, que ahí sí tenía historias que platicar, uh -huh. y dije, pues sí, si platico lo que me pasaba antes. Y sopas. Que funcionó y aquí estamos. Porque agarré a platicar historias de mi vida. Entonces ya como que encontré mi identidad haciendo videos con eso. Y ya. Ya reí de eso. Pero es boom, ¿en qué etapa de tu vida fue? ¿En ese? Después de ese no paramos. O sea, pero... O sea, dices que empezaste a hacer canciones, pero ¿cuánto te duró ese lapso de hacer canciones? Eh, yo creo que me duró menos del año. Yo menos del año. Sí, yo creo que... O menos sea, en la prepa ya eras la superestrella. Sí, yo creo que sí. Ahí sí se me subió, yo creo, porque poquito, no, 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 no entrando, eh, porque ya, ya, raíz, ya, cuando iba a salir de la prepa, pues Aldo ya era así como que ¿Qué era Aldo, sí, era, era muy, o sea, me iban a mi trabajo, o sea, de que yo trabajaba en la pizzería y me llevaban cosas o iban solo a conocerme, o sea, generaba como que mucho alboroto, entonces sí, en ese momento yo creo que sí llegué a ser así como que me, me lo han dicho, ¿eh? Porque yo no lo considero. Pero me han dicho Ajá. que sí me llegaron a ver así como que... ¿Qué andas haciendo? Soy Aldo. <laughs> Hago, Hago videos. Mamoncitos. Podría ser. Podría ser. Yo pero siento que no. Pero tú no recuerdas haber hecho algo. Pues yo siento que no. O sea, si era así como que... Pero esa era mi personalidad. Uh -huh. si era, pues, los videos que hacía. Te digo que decía cosas como que muy gachas. Este, groserías muy fuertes. Entonces, como que sí creo que mi personalidad estaba basada en en así como lo, las personas muy divitas y Ajá. así no, no sé cómo explicarlo oh, por ejemplo Regina George no mm -hmm. era yo Regina George obviamente pero ¿Qué o sea, me refiero a, 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 a que, ya salió este, <laughs> pero me refiero a que su personalidad sabes cómo sí. es así o sea yo creo que como yo veía todo eso pues como que a mí eso se me hacía de que ah, pues, pero no era así no era tan así pero sí me llegaron a decir de que sí me llegaron tan a, rellinoso no no de que me veían y que Así como que les daba cosa acercarse a mí que porque pensaban que yo era muy mamá. Pero pues más bien es una percepción de ellos, ¿verdad? Porque pues no. Si se me acercaba, yo los saludaba. Digo, también estabas en un en un tu trabajo, ¿no? Tenías que. Ajá. Tenías que ten tenía <laughs> que vender pizzas Ajá, Sí. Tenía que tomar el pedido. Ah, no, mis Ajá. fans jamás, te. ¿eh? Jamás. O sea, yo que... me refiero de, de que dijeran no Gente arbitraria. Ah, sí, mi, de que conocidos de la prepa. Mm. O sea que. Que si te veas medio payasito y así, pero si sí, se me acercaba mucha gente, ¿eh? yo era un boom.